No mames. ¿Qué se oye? No, no se pasen de No verga. ¡Hola, mames, verga! hijos de puta ¡A la verga! verga. ¡Vámonos, güey! ¡No ¡A la mames! verga! ¿Qué es esa madre, güey? ¡Mames, hijo de ¡Eh! Salvador Ramírez nos comenta que en su casa lo asustan constantemente fantasmas de niños. Una noche al escuchar ruidos decidió grabar afuera de su habitación. Lo que registra es simplemente aterrador. Vamos a verlo. ¿Qué pedo? Alvin de Guatemala nos envió un video que graba una de sus amigas en un convento, lo que registra es simplemente impresionante. Vamos a ver lo que sucedió. ¿Y aquí qué habrá? Mami, oí, mami, oí. ¿Qué habrá? Mami, oí, mami, oí. En una escuela de México, unos estudiantes en un evento al sacarse una selfie registran algo simplemente aterrador. Este es el documento. Siempre te alejas en las tardes hacia donde el crepúsculo corre, borrando el patio. Gracias. Siempre te alejas en las tardes hacia donde el crepúsculo corre, borrando el patio. Gracias. Sofía Jiménez Aguilar publicó una foto en nuestro grupo de Facebook bastante impresionante. Comenta que su hija es asustada constantemente por una extraña presencia. Nunca le había tomado en cuenta estos dichos, hasta que un día al sacarle una foto, al parecer se dejó ver lo que molestaba a su hija. Esto fue lo que registró. En un paseo a Jalisco, México, nuestro seguidor Chuyito Dibala sacó una fotografía en el recorrido de un panteón. Lo que registra es impresionante. Vamos a verlo.
William Wallace, al sacarle una foto a su sobrina en la graduación de su kinder, capta algo escalofriante en una de las ventanas del lugar. Vamos a verlo. Eduardo Alonso, al regresar a su antigua casa por unas cosas, comenzó a grabar el lugar porque se sentía observado. Lo que capta por accidente es bastante impresionante. Esto fue lo que registró. ¿Quiera? ¿Quiera? Aquí. Ven. Vente aquí. Ven, chiquita. Ven. La cocina no sirve. No hay focos. Sí, pero no hay focos, ¿o sí? No. Acá hay uno. Nuestra seguidora Marisol Guzmán nos envía este registro del gimnasio donde asiste. Nos comenta que en ese sitio se ven cosas bastante escalofriantes. Un día, al sentirse observada, algo impactante logra registrar. Este es el documento. Nuestro seguidor Ángel Gallardo nos envía el siguiente video registrado en un hospital, donde uno de los residentes, al estar grabando lo que estaba sucediendo, capta algo impactante. Vamos a verlo. Thank you.
Dylan García nos comenta que en el edificio frente a su casa se dice que está embrujado. Una noche le pareció ver algo en la ventana, así que decidió sacarle una fotografía. Lo que registra es simplemente impresionante. Vamos a verlo. Andy Hanson nos comenta que al sacarse una fotografía descubrió algo impactante. Él dice que en su casa suceden eventos extraños, les mueven las cosas del lugar, se escuchan extraños ruidos y se ven pequeñas sombras. Al sacarse estas fotos, al parecer registró lo que provoca todos estos eventos. Vamos a verlo. Manu López nos comenta que un día a la medianoche escuchó ruidos en la calle, salió a ver qué era y captó en video un evento bastante extraño. En una casa de su barrio que se comenta está embrujada y abandonada, una pequeña niña salió a pasear en un triciclo, custodiada por una enorme sombra negra. Algo sin duda bastante escalofriante. Este es el documento. Martínez Barrón nos comenta que en su trabajo los asustan constantemente. Un día que estaba de guardia, la cámara de seguridad captó algo impresionante. Esto fue lo que registró. No, eso ya tiene. Que alguien me explique esto. A ver. No, eso ya tiene. Que alguien me explique esto. A ver. Evans Castañeda nos envía un caso impresionante. Nos comenta que en el lugar en donde vive se cuenta la leyenda del fantasma de una mujer de blanco sin pies que se aparece en ese fraccionamiento. Por increíble que parezca, una madrugada las cámaras de seguridad lograron captar a ese impresionante fantasma entrando a la casa de una anciana enferma. Algo sin duda impactante. Este es el documento. Thank you.
Fernando Escobedo nos envió un video impresionante. Un conocido le comentó que una madrugada que regresaba de una fiesta con unos amigos, en plena calle se toparon con algo aterrador y todo lo registró en video. Vamos a verlo. Ay, no mames. ¿Qué se oye? No, no se pasen de mierda. No, ¡oh, la verga! ¡Verga! Vámonos, güey, no mames. ¡A la verga! ¿Qué es esa madre, güey? No mames. ¿Qué se oye? No, no se pasen de mierda. ¡Oh, la verga! ¡Verga! Vámonos, güey, no mames. ¡A la verga! ¿Qué es esa madre, güey? No mames. ¿Qué se oye? No, no se pasen de mierda. ¡A la verga! Vámonos, güey, no mames. ¡A la verga! ¿Qué es esa madre, güey? Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo@gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.